Compañeros, las mejores vistas de Lisboa, sin duda. Este era un barrio de marineros, un barrio de prostitución, de burdeles, de divertimentos, de libertinaje, y creó una crisis de fe porque... muy auténtica, es una Lisboa que vale la pena ver porque puedes disfrutar de la cotidianidad, de la gente que vive aquí, de la ropa tendida, de los callejones. ¡Bienvenidos a Sintra! Todo lleno de castillos y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La gingina tradicional de Lisboa. Uno siempre comete errores y este es nuestro error de hoy. Compañeros, nos hemos ido de Belén y vamos a recorrer uno de los barrios más antiguos de Lisboa. Pero primero nos vamos a comer una bifana, que es como el tentempié típico de aquí, de los lisboetas, que es como un bocadillo con carne macerada, y vamos a buscarlo porque hay un sitio que dicen que es buenísimo. Sí, hay muchas colas porque algo bueno tiene que haber. Esta es la bifana. En realidad es como un bocadillo de carne. Es súper típico aquí en Portugal, en Lisboa. Está muy buena, ¿eh? Muy rica. Por la tarde paseamos por las calles de Graça, que en portugués significa gracia, y el nombre le hace justicia porque es un barrio con mucho encanto. Por cierto, si aún no han visto la primera parte de nuestro paso por Lisboa, les dejo el enlace en la descripción. Miren, compañeros, un graffiti enorme en homenaje a la Revolución de los Claveles. Fue el final del régimen de Salazar. Pues una chica que trabajaba por la plaza donde fue el comienzo de la revolución llevaba una caja llena de claveles, y entonces un guardia le pidió un cigarro y ella le puso un clavel en el fusil, y todos los guardias empezaron a ponerse un clavel en el fusil dando un mensaje clarísimo de que no querían cargar contra el pueblo, y fue el comienzo de una revolución que acabó con una dictadura militar muy sangrienta. Las mejores vistas de Lisboa, sin duda. Si pueden, suban aquí. Este es el miradouro de Señora do Monte, el mirador de la Nuestra Señora del Monte, y miren, las vistas son espectaculares. Allí Castelo, por aquí Baixa, por aquí Chiado, al fondo el puente 25 de abril, una vista súper bonita, y además un montón de ambiente, un montón de gente disfrutando de este lugar, y el atardecer tiene que ser espectacular. Castelo, que es donde está señalando mi dedo, es la antigua ciudad árabe de Lisboa, ¿no? Desde aquí arriba los árabes defendieron Lisboa, pero la perdieron, y todavía quedan los restos. Es verdad que un terremoto, el terremoto de 1755, pues destruyó gran parte del castillo y no se reformó hasta los años 60 del siglo pasado. Entonces está todo reconstruido, pero se puede ir. Nosotros no tenemos especial interés, pero desde lejos se ve bastante bonita. Ya no nos vamos aquí. Compañeros, estamos en Alfama, probablemente uno de los barrios más bonitos de Lisboa, y tiene una explicación porque en 1755, cuando un terremoto destruyó la ciudad, destruyó cerca del 80% de la ciudad, Alfama se mantuvo intacta. Este era un barrio de marineros, un barrio de prostitución, de burdeles, de divertimentos, de libertinaje, y creó una crisis de fe porque ¿cómo era posible que los creyentes, los católicos, sufrieran tanto, y sin embargo en este barrio que las cosas iban tan mal para la fe cristiana?
cristiana pues saliera intacto. Pero así ocurrió y hoy en día se conserva todavía una parte de esa Lisboa original y aquí nació el Fado en Alfama. Vamos a darnos un paseo por aquí porque tiene calles muy bonitas y les voy a contar algo más. Fue el marqués de Pombal quien achicó las aguas y explicó a los lisboetas que el terremoto no tenía nada que ver con Dios, que era un fenómeno natural. Ordenó enterrar a los muertos y reconstruir la ciudad. Pasear por Alfama está siendo la mejor experiencia en Lisboa. Sin duda, es súper bonita. O sea, vale mucho la pena venir. Y tienen así como las callecitas pequeñitas. Al parecer, cuando fue el incendio en 1755, pues mucha gente vino a este barrio a construir sus casas y esto se volvió un caos y las calles son súper estrechas porque todo el mundo empezó a construir donde podía y todo eso, pues más o menos ese caos se ve y es muy curiosa y fíjense, ¿no? Es muy auténtica, es una Lisboa que vale la pena ver porque puedes disfrutar de la cotidianidad, de la gente que vive aquí, de la ropa tendida, de los callejones. Si van a venir a Lisboa, vengan porque no se van a arrepentir. Yo no voy a llorar con tanto que yo me lembre que es bien longe yo voy a ficar. En Alfama nació el fado. El fado es un género musical portugués que narra la vida cotidiana con melancolía y nostalgia. Muchas personas dicen que los portugueses suelen ser tristes, pero en realidad llevan el fado en la sangre. Los viajeros con mayor presupuesto pueden disfrutar de una noche de fado y comida tradicional portuguesa en el barrio de Alfama. Estamos reventados. Bueno, compañeros, pues ya lo dejamos por hoy porque estamos súper cansados, estamos reventados, hemos caminado un montón y ya por aquí lo dejamos hoy. Ahora a descansar. Compañeros, ya estamos en pie, vamos a desayunar y vamos a empezar nuestro último día de turismo en Lisboa. En nuestro último día en Lisboa nos fuimos a Sintra. Y lo hicimos en tren porque es la forma más barata de visitar Sintra desde el centro de Lisboa. Hemos llegado a Sintra, la ciudad real de Sintra. Esto está todo lleno de castillos y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Vamos a pasear por aquí, vamos a conocer un poco este lugar. Hay que caminar bastante, este sitio es muy grande, se llena mucho. Si vienen un fin de semana tienen que tener en cuenta que se llena muchísimo. Y hay transporte público también para recorrer los diferentes castillos. Nosotros vamos a ir a ver los que están considerados más bonitos y se los vamos a enseñar. Sintra es una pequeña villa a unos 30 kilómetros desde el centro de Lisboa. Por sus caminos se han paseado reyes y nobles durante siglos, así que dejen paso a la realeza. También pueden ir en un tuk-tuk de este y les va explicando durante todo el recorrido pues lo que van viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha parado a explicarles un jardín. Compañeros, este de aquí es Quinta de Regaleira, que es probablemente el castillo más popular de aquí, de Sintra. Pero nosotros nos vamos a buscar unas vistas más espectaculares, a buscar la razón por la que este sitio es patrimonio mundial de la humanidad. Así que vamos a coger la guagua para ir a otro castillo. Compañeros, hemos entrado en el Palacio da Pena. La verdad que Sintra es una trampa mortal porque en todos lados te van cobrando. Para subir aquí hay que pagar. Para subir desde el jardín hasta el palacio hay que pagar. Evidentemente para entrar al palacio hay que pagar, así que sin darte cuenta pues se te va yendo el dinero. Ténganlo muy en cuenta. Y bueno, ahora estamos subiendo al Palacio da Pena. Tiene una zona de senderos muy bonita, así que vamos a caminar, que eso es lo que nos gusta. Vamos a buscar un mirador para ver el castillo desde lejos. Después ya entraremos y les cuento. Mientras camino les cuento que Sintra es un espacio natural muy grande que llega a la costa, en la que se instalaron los romanos, primero que nada, después los árabes. Y por último, los reyes de Portugal lo hicieron suyo. Y por eso está lleno de palacios. Hay un montón de palacios. Los más populares son este, da Pena, Quinta de Regueiras,
y dos mouros. Fíjense qué mirador más auténtico, no tiene apenas infraestructura para que los turistas vean el castillo, sino que está así, de forma original, todo en la roca. Esta cruz que tenemos aquí delante es de 1522, la levantó el rey Joao III. Y las vistas son pues espectaculares. Y estamos pues esperando nuestro turno para sacar unas fotitos del palacio. Compañeros, bienvenidos a Sintra. El Palacio de Apena corona un peñasco del Parque Natural de Sintra y forma parte del paisaje cultural de Sintra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El palacio se levantó sobre un antiguo monasterio que estaba en ruinas por el terremoto de 1755. En el siglo XIX, la corona portuguesa eligió este lugar para construir un edificio que sirviera de residencia de verano. El resultado fue una joya arquitectónica que todavía hoy sigue maravillando a los visitantes. Se ha vuelto muy popular en las redes sociales gracias a la variedad de estilos arquitectónicos y a los atractivos colores de sus paredes. Es tan famosa que los turistas nos arrejuntamos para pasear como reyes por sus aposentos. Compañeros, lo que tiene viajar en temporada alta, madre mía, qué cantidad de gente. Nosotros también, claro. Y para terminar bien la visita, paseamos por los bonitos jardines que rodean el Palacio de Apena. Es que la naturaleza me pone de tan buen humor. Pues ya hemos terminado nuestro tour por el Palacio de Apena. Muy bonito, la verdad. No estoy del todo convencido de que valga la pena venir, pero ahí está, lo hemos disfrutado y ahora a otra cosa. Bueno, compañeros, nos relajamos demasiado en el tren, nos hemos pasado la parada que era y ahora tenemos que dar toda la vuelta para volver, así que el plan que teníamos para esta tarde pues se ha esfumado. Así que cosas de viajar y de no viajar bien, que uno siempre comete errores y este es nuestro error de hoy. Este es el sitio más popular de Lisboa para probar la gingina. La gingina es un licor típico de aquí de Lisboa que está hecho con cereza, es licor de cereza. Y en este lugar la gingina, que es bastante tradicional, es histórico, lleva aquí mucho tiempo, pues lo pueden probar, es muy popular, ya lo ven. Y no hay ningún sitio mejor que el lugar auténtico, el lugar donde se sirve la gingina desde tiempos inmemoriales para probarla. Vamos a probar la gingina aquí en este lugar. ¿El qué? Con fruta. Hombre, con fruta. Y Diana la va a probar primero. Cheers. Venga, por Lisboa. Vamos a probarlo. Dicen que está fuertito. Está fuerte, pero está rico, ¿no? Primero te lo bebes, quema un poco y después empiezas a ver el saborcito a cereza. Sabe un montón a cereza, está muy rico, la verdad. Ahora una cereza. Y ahora la cereza. Espera, venga. Voy. Venga, vamos. Bueno, compañeros, dicen que la cereza es de valiente. Bueno, compañeros, pues dejamos este vídeo por aquí, se acaba nuestro paso por Lisboa, estamos súper cansados, hemos caminado un montón, nos hemos esforzado un montón por ver todo lo que pudimos en el tiempo que teníamos, aún así hay más cosas por ver, hemos compartido con ustedes todo lo que hemos visto y si les ha gustado el vídeo pues suscríbanse, denle a like, quédense en el siguiente vídeo porque todavía hay un poquito más, comenten que saben que yo siempre les leo y les escribo, les respondo, así que nada, hasta el siguiente vídeo, adiós. Compañeros, hemos llegado a la bonita ciudad de Oporto, que antiguamente fue un asentamiento romano. Y podría parecer que estamos en Londres, pero no estamos en Londres, estamos en Oporto. Me está encantando Oporto, de verdad se los digo.
estamos a orillas del río Duero y todo esto tiene relación con Canarias. Vamos a alquilar una bicicleta. Todo el mundo está esperando a ver el atardecer, que se enciendan todas las luces.